Cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Naki Koopa, como bien saben, y estamos aquí de regreso, como no, con Umineko no Naku Koroni Chiro o Chiru. That's it. O Umineko When They Cry, en este capítulo 6 para todos ustedes. Es increíble cuánto hemos avanzado con Umineko a lo largo del canal en todo este tiempo. Honestamente, ni siquiera yo me lo puedo creer. Y de cómo ha ido subiendo el apoyo con el paso e ir avanzando con esta serie a lo largo de los capítulos. De nuevo, por si no lo había dicho ya o si no me habían escuchado generalmente al final de los episodios, la verdad es que se agradece un montón. Se agradece un montón todos y cada uno de esos hermosos likes, comentarios, compartir incluso los vídeos. En serio que se agradece muchísimo, en serio. Todos y cada uno de estas maravillosas cosas. Ahora de regreso a lo que estábamos. Parece ser que Butler definitivamente intentó revivir a Beato de alguna manera, pero esto no le acabó resultando bastante bien. Lo que tenemos ahora es una especie de bebé Beato con nosotros en la historia, ya que es Beato es la personificación de las reglas del juego. Pero el alma de Beato de por sí está con nosotros. Esto también, aún así, tenemos que tener en cuenta de que incluso aunque se llegara a restaurar o formar la Beato como una que conocemos, no llegaría a ser la misma que hemos estado viendo en todo este tiempo a lo largo de los 6 capítulos. So, Ansa, realmente estoy triste por esos hechos. Y Butler, la verdad es que también parece bastante decepcionado y molesto ante esta situación. Porque Butler ha pasado de un cambio radical a odiar a Beato, a quererla, a locura. Pero veamos entonces cómo va a seguir desenfundándose esto. ¿Quién eres tú? Yo soy Beatriz. Nací por tu bien, padre. No. Oh, no. ¿Quién es esta? ¡Beato! ¡Esta no es Beato! ¡Y no me llames padre! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¡No reviví a Beato! ¡Genji! ¡Genji! ¿De qué va todo esto? Mis disculpas. Pero eso es ciertamente Beatriz-sama. ¡Sonnahazarka! ¡Como demonios que lo es! ¡Coreno toco ga Beato nanda! ¿Cómo se supone que esta sea Beato? ¡Chinzen chiga! ¡Nisemono da! ¡Ella está totalmente mal! ¡Una farsa! ¡Iye! ¡Beatrice-sama de gozaimas! No, esa es Beatriz-sama. Game-ban no ruru ni shitagai. Umidasareta.
紛れもなくベアトリーチェ様ご自身でございます。Es sin duda Beatriz 様、quien nació acorde a las reglas del tablero de juego。いや、こんなのはベアトじゃない。No, esto no es nada como Beato。ベアトってのはもっとおかしな喋り方をして、品のない笑いをして、それから、それから。Beato siempre hablaría en esta manera extraña. Ella se reiría rudamente y más y más. いいえ。間違いなく、ベアトリーチェ様ご自身でございます。No, esto es incuestionablemente Beatriz 様 en sí. じゃあどうしてこんな喋り方をする? Entonces, ¿por qué ella está hablando de esa manera? どうして俺をお父様なんて呼ぶんだ? ¿Por qué me estás llamando padre? Beatrice 様はお生まれになったばかりでございます。Beatrice 様 acaba de nacer hace poco. かつてのような振る舞いをいきなり期待されるのはあまりに酷というものでございます。Sería demasiado cruel esperar que ella actuara como ella lo hizo, ¿no? Lo hacía una vez tan pronto. まだ記憶が戻らないということなのか? Estás diciendo que sus recuerdos no han regresado aún. 親方様。Mi lord. 確かにこの方は、ベアトリーチェ様ご自身です。Esta persona, ciertamente, es Beatriz 様。しかし、親方様がよくご存知の、ベアトリーチェ様ではありません。Sin embargo,Ella no es la Beatriz Sama que conoces tan bien. どういう意味だ? ¿De qué estás hablando? 俺はゲームマスターなんだろ? Yo soy el maestro de juego, ¿verdad? どうしてベアトを蘇らせられないんだ? ¿Por qué no puedo revivir a Beato? 確かに蘇りましたとも。 Oh, sí, ella ciertamente ha revivido mayormente. しかし、かつてのベアトリーチェ様は、千年を経られたベアトリーチェ様。Sin embargo, la vieja Beatriz Sama había vivido por mil años. 一方、こちらのベアトリーチェ様は、ご本人なれど、生まれたばかり。Esta Beatriz Sama, por otra parte, acaba de nacer hace poco. Es una bebé Beato. Es un bebé Beato. 違う人間のように見えるのは、致し方ないことでございます。Y ella parece ser una persona diferente. Bueno, eso solo no puede evitarse. じゃあ、どうやったらあのベアトは蘇るんだ? Entonces, ¿cómo puedo revivir a esa Beato? 体はある、ここに! Su cuerpo está justo aquí. 魂はどうやれば蘇る? ¿Cómo puedo revivir su alma? 同じ千年の人生を歩めば、かつてと同じベアトリーチェ様にもなるでしょう。 Si ella vive la misma vida de mil años de nuevo, ella debería convertirse en la misma Beatriz sama que ella era antes. 千年を待てと。Así que se supone que espere por mil años. 人の性格は生まれながらだけのものではありません。¿Verdad? Tienen bastante razón, gente. La personalidad de una persona no es decidida solamente por su nacimiento. その後の生き方や経験によっていかようにも変わります。Puede cambiar drásticamente basado en cómo vivan y lo que experimentan. Hay que cuidar y proteger a la bebé Beato. Ya han oído gente, ¿eh? Oh. 意味がわかりますか? ¿Lo entiendes? 同じベアトであっても、同じでないということが。Incluso a pesar de que ella es la misma Beato, ella no es la misma. I see that. わかるわ。Lo entiendo. 同じ人間が二人いたとしても、生い立ちで人はいくらでも変わる。Incluso si tuvieras dos de exactamente la misma persona, podrían cambiar enormemente dependiendo de su crecimiento. 本来は同じ人間であるにもかかわらず、その生い立ちによって、別人と言ってもいいほどに変わり得る。Incluso a pesar de que podrían nacer del mismo cuerpo humano desde el inicio,Su desarrollo podría cambiarlos mucho de lo que efectivamente se vuelvan dos personas completamente diferentes. 本来人は人であり、人格そのものを指して人とは呼びません。Usualmente usamos el término persona para referirnos a una persona, no a su personalidad. しかし人格を人だと認める人間たちにとって、それはさながら、他人のようなものでしょう。Sin embargo, desde que los humanos reconocen a una persona por su personalidad, podría también ser dos personas diferentes desde una perspectiva humana.
Eso es tan cierto. ¡Hombre, Makusa, ahora sí apareces, ¿ah? Ojo,だって, 12年前の気の毒な一件がなけりゃ今頃は笑顔が似合うキュートな女の子だったかもしれね。 Si esa tragedia de hace 12 años no hubiera sucedido, la señorita aquí podría haber sido una chica adorable que podría sonreír sin verse extraña. ¡Ah! Gracias, Amakusa, también te quiero. Eso es rudo. Soy lo suficientemente adorable ahora mismo, muchas gracias. ¡Lo han dicho, Enji! Así me gusta. Lo entiendo. Si una personalidad es lo que hace a una persona en nuestros ojos, tú podrías decir que una segunda personalidad es una persona diferente completamente, incluso si habita en el mismo cuerpo. Me está interesando por dónde están llevando esto ya. Al menos, soy una persona completamente diferente de lo que solía ser hace 12 años. Y si mi familia hubiera venido hace 12 años, entonces la Enji que resultó sería una persona completamente diferente de mí. Incluso el mismo humano puede convertirse en personas diferentes. De hecho, dependiendo de su crecimiento e infinitas posibilidades, pueden convertirse en un número infinito de diferentes personas. Joder, esto me gusta. Así que, solo porque esta sea la misma Beato, no está garantizado para nada que ella será la Beato que Oni-chan conoce tan bien. Esto me gusta, de alguna manera, porque provoca algo en mí. Quiero decir, si yo no hubiera vivido ciertas cosas, al igual que todos ustedes, si realmente no hubiéramos pasado por ciertas circunstancias y ciertos eventos en nuestras vidas, no seríamos las personas que somos actualmente, de ninguna manera o de otra, ¿saben? Entonces, it's curious, es bastante curioso como ver esos resultados como incluso personas completamente diferentes. Y no puedo evitar pensar que efectivamente, a medida que fui creciendo, me di de cuenta de como, ¡buah!, era una persona muy diferente en aquel entonces. Aún por encima decimos siempre eso, como, ¡buah!, era una persona completamente diferente. So yeah, a veces incluso identificamos a la persona por una personalidad diferente a la que llegamos a tener incluso tiempo más tarde. En lo alto de eso, Beatriz es una bruja que vivió 1000 años. Una persona puede morir y ser revivido en un momento por solo 3 días. Y 1000 años es solo demasiado largo. Parece que tú eres una lectora bastante habilidosa. Para la mayoría de mis lectores sería necesario devotar cientos de páginas para explicar cómo un solo ser humano puede convertirse en personas diferentes dependiendo de su crecimiento y pasaje de tiempo. ¡Ah! No subestimes a tus lectores. ¡Gracias! No solo estamos leyendo. Leemos y pensamos. ¡Bien hecho, Enji! Si le doy a mi trabajo a 100 personas para leer, 90 de hecho serán capaces. Sin embargo, solo 50 de hecho entenderán lo que quiere decir. Y ni siquiera 20 serán capaces de pensar más allá de eso. Y todo lo que pido es que mastiquen antes de tragar. Nada más que eso. Es un poco curioso porque para mí lo veo, siempre veo un poco las cosas como no trato de subestimar a la gente. I think that's bad. No, incluso como dije, yo escribo y no quiero tomar a las personas por estúpidas, por nada en absoluto. De si les digo una cosa, estoy segura de que podrán llegar a comprenderlo perfectamente. Si yo les digo que algo funciona de esta manera y lo hago completamente comprensible para ellos, por supuesto, entonces por supuesto me van a comprender.
yo lo veo, yo las cosas como veo más bien en este tipo de cosas es como siempre va a haber una persona que incluso aunque haya alguien que adora muchísimo tu trabajo, siempre va a haber otros que también lo van a detestar, lo van a odiar y lo van a criticar fuertemente en a lo mejor sus fallas, porque ninguna historia es perfecta, ninguna lo es, todas tienen sus fallas, todos tienen sus bajones, pueden tener sus puntos negativos y todo lo que tú quieras, pero ahora retrato y repito con referente a esto, mientras hagas algo con amor, con cariño, como veo que honestamente es un Mineko, yo creo que te puede salir algo excelente, y si hay algo que no te sacas del sistema y tienes necesidad de hacerlo, mira, just do it. Como palabras que escuché hace tiempo de Stan Lee, que es honestamente un creador que me encanta. Descanse en paz. Pero ok, let's move on. Sin embargo, parece que tú eres una de aquellos preciados 20 lectores. Eso es por lo que te invité aquí, hijo del hombre. A pesar de que reconoció su nombre, no pararé de llamarla así, ¿eh? Fue duro, de hecho, me gustara esta persona Hachiyo Toya. Sin embargo, a pesar de que esta forjadura que ella había escrito seguía en sus primeras fases, definitivamente se sentía como que tenía algo muy similar a los relatos en aquellos mensajes en la botella. Hablando metafóricamente, uno podría llamarlo una esencia. Una atmósfera indescriptible como una biblioteca llena. La Beatriz que escribió los mensajes en la botella y Hachiyo Toya son personas diferentes. Y aún así, esta tiene la misma esencia que ese relato. Ya veo. Esto es por lo que algunos de aquellos cazadores de bruja curiosos están intensamente devotos a ella. Su sentido del olfato era capaz de olisquear esa esencia familiar. Muy bien, entonces. Por favor, continúa leyendo. Podría no haber nada más entretenido que observar tu... No podría haber nada algo más entretenido que ver tu rostro a la vez que miras las palabras. Eso, y hablando contigo... Supongo que es cierto que los escritores siempre están hambrientos por opiniones de sus trabajos. ¡Ah, hoy en día eso depende, ¿eh? Lo siento por decepcionarte, pero no tengo tiempo para leer todo a través de este grueso manuscrito. Más importante, vine aquí para... Pero tú tienes todo el tiempo en el mundo. Ambas, la segunda mano y el péndulo del reloj detrás de Hachiyo habían estado moviéndose todo el tiempo. Sin embargo, absolutamente nada de tiempo había pasado por un tiempo ahora. Solo casi 3 minutos habían pasado desde el momento en que ella había entrado al cuarto. ¡Guau! Yo lo he sentido como unos cuantos episodios ya. ¿Ves? El tiempo no es algo por lo que tengas que preocuparte. El tiempo para todo lo demás te dejará sola hasta que hayas terminado de leer. Siguiente página, señorita, siguiente página. ¡Hasta Makusa está que no se me queda quieto! A Makusa me empujó para darle la vuelta a la página, así que regresé al mundo del relato una vez más. Ay, Makusa. Esta Makusa. ¿Por qué su relato tiene la misma esencia que el de Beatriz? Me pregunto. ¿Es porque ella de hecho ha llegado a la verdad que, como ella proclama? Tendremos que averiguarlo. ¿Esto quiere decir que cualquiera que sabe la verdad podrá crear números infinitos de mensajes en la botella? ¿Es eso lo que llaman el... ¿Es eso como es el mundo de la caja de gato? Ya veo. Quizá ella realmente es una bruja del infinito ella misma. De hecho, quizá cualquiera que sabe la verdad puede convertirse en un brujo del infinito. Un relato infinito creado para brujas del infinito.
los dos días entrando el 4 de octubre de 1986, donde mi familia está siendo jugada con infinitamente. Tengo que terminarlo. Tengo que encontrar una pista de la verdad desde dentro de esta historia y terminar este relato sin fin. ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Eso de seguro! ¡Nosotros seguiremos! ¡Nosotros podemos! ¿Cómo, Beato? ¿Qué opinas, Beato? ¿Cómo es este sexto juego que he hecho? Por favor, por favor. Bueno, tú no eres el tipo de persona que me da un elogio honesto de cualquier modo, ¿estás? Probablemente dirías algo más como, nada mal para un iluso incompetente como tú. ¿Oh? Nada mal para un iluso incompetente como tú. ¿What? Ahora que he visto cómo es ser un maestro de juego, lo comprendo todo. Tú realmente tuviste que trabajar duro durante y cada juego. Crear un juego no es tal cosa fácil. Pensar que el día vendría cuando ambos nos graduaríamos de esta manera. Crear un juego no es tal cosa fácil. Pensar que el día vendría cuando ambos nos graduaríamos de... no sé... daríamos la enhorabuena el uno al otro de esta forma. Oh, solo está repitiendo las palabras cual loro. Oh. Está mal. Esta no es Beato. Butler golpeó duro contra el escritorio, pero la pieza de Beato no mostró reacción. Después de todo, Butler no la había ordenado reaccionar. Era fácil revivir esa Beato como una pieza. Sin embargo, solo se movería acorde a los deseos de Butler. Tener una conversación con ella no era diferente de hablar hacia él mismo. El maestro de juego solo podía llamar a cualquier pieza. Él podía mover aquellas piezas en una manera que él quería, reinando como un dios absoluto. Sin embargo, por esa mismísima razón, eran solo piezas. Eso lo hacía indescriptiblemente solitario y triste. Oh. Tú creaste muchas clases de muebles, al igual que varios relatos en el pasado. Cuando vi eso, estaba seguro de que estabas pasando un gran rato haciéndolo. Oh, pero eso está mal. Tú estabas increíblemente sola. Debe de haber sido tal alivio para ti tener un oponente en mí que podría de hecho ir contra tuya. Estoy dolorosamente advertido de eso ahora. Esa rara y educada Beato, eres tú, no dudo de eso. La manera en la que tú eras hace 1000 años. Sin embargo, ella es una persona separada. La manera en la que ella parece como tú es lo que realmente no puede acabar. No puedo aguantarlo. Sin embargo, ella no es una pieza, así que ella puede ir contra mi voluntad. Seguro, mucho menos que la pieza que tú eres. Esa Beato es mucho más vida. ¡Lo admito! ¡Reconozco eso!
¡Pero está todo mal! ¡Esa no eres tú! ¡Ella es una persona completamente separada! ¡Como una pequeña hermana perdida de hace mucho o algo! ¡Eso es por lo que! ¡Solo no puedo aceptarla! Uf. Tanto como él odiaba esta pieza de Beato, Butler se sintió un mayor y fuerte disgusto por la chica Beato. ¡El pollito Beato! Incluso después de 1000 años, ella seguiría sin volverse la Beato original. Incluso si a ella se le ordenaba actuar como la original Beato, solo sería una imitación. Esto era una persona muy similar pero separada y definitivamente no Beato en sí. Entonces, en el anterior juego, Beato realmente desapareció para toda la eternidad. Incluso después de convertirse en el maestro de juego, no había manera de revivirla. Ríe. Ríete de lo patético que soy. Solo dale un descanso ya. Tú solo eres una ilusión que no se reirá a menos que lo ordene, y quien no puede continuar riendo a menos que siga ordenándolo. Solo desaparece. This hurts. Esto duele, y bastante. Incluso para mi persona. Verdaderos sentimientos. Ok, this looks nice. Duele. This fucking hurts. Quiero decir, no vamos a tener jamás a nuestra Beato de regreso, y creo que puedo entender ahora mejor que nunca el sentimiento de Butler. Es solo demasiado duro. Solo me duele ahora el hecho de pensar, hemos llegado tan lejos. Estamos muy, muy cerca incluso de llegar a los momentos finales de Umineko, porque nos quedarán luego el capítulo 7 y 8. Y en absoluto vamos a tener a nuestra Beato de regreso. Ningún momento. En Rokenjima, este día, o más bien esta hora, era lo mismo que cualquier otro. El tifón estaría viniendo muy pronto. Las nubes no habían llegado aún a volverse gruesas, pero se estaban moviendo rápidamente. ¡Ah! La hermosa casita. Hermosa casita. Hello, people. ¡Natsuhi, bebé! Espero que ahora estés mejor que antes. Espero. La única cosa en la mente de Natsuhi era el plan para cubrir la abstinencia de Kinso este año también. ¡Oh! Kraus parecía haber sufrido un dolor de estómago del estrés y estaba descansando en su cuarto. ¡Este Kraus! ¡Ey! ¡People! Jessica y Kumasawa se habían ido en bote para ir a comprar y saludar a los entrantes familiares en Nijima. Los sirvientes habían estado ocupados desde la mañana temprano en preparación para la conferencia familiar, el mayor evento del año. Shannon y Canon estaban teniendo la casa de huéspedes preparada. ¡Ey! Las habitaciones de invitados en la mansión no deberían ser más que suficientes para mantener a los familiares. Buen punto. Es un dolor limpiar aquí también. Incluso así, me gusta limpiar la casa de huéspedes. ¿Y eso por qué? Sí, es bueno y silencioso sin Madan y todos los sirvientes molestos. ¿Yo sé? Shannon dio una sonrisa no convencional a la vez que ella realizó una examinación detallada del cuarto de huéspedes. ¿Se olvidaron de limpiar algo? ¿Necesitaban hacer restock de algo? Ella diligentemente le dio al cuarto una comprobación final. ¿Todo se lo pide?
Tú comprobaste todo a través de la última noche también, ¿no es así? Tú realmente eres dedicada. Son en días como esto, cuando tiendes a tener bromas si eres descuidado. Tú nunca puedes encontrar las cosas importantes cuando las necesitas. ¡Cierto! Y las cosas que se supone que deben estar cerradas resultan estar abiertas. ¡Qué gran verdad! Esa mujer acaba de soltar una gran verdad por su boca. Cuando quiero encontrar algo o algo que necesito es como... ¿What the fuck is it? Pero hostia, me gusta que estemos entrando en esto porque Shannon y Canon, teniendo en cuenta todas nuestras teorías y todas las cosas que nos han mostrado, la verdad es que son unas personas de las que tengo curiosidad y hay muchas sospechas rondando. Entonces, tengo bastante curiosidad en mi mente por saber, ok, si me darán alguna respuesta más que me interese sobre todo esto. Eso es porque tú eres demasiado descuidada. Tú no prestas atención mientras trabajas. Tú solamente quiero Canon. Supongo que eso es por lo que me estás ayudando a comprobar. Gracias. No hay nada por lo que agradecerme. Si estuvieras un poco más alerta, no tendría que ayudar para nada. Pero la verdad es que quieres estar conmigo, ¿verdad? Tú eres tal crío. Eso no es para nada. Es porque tú has estado tan entusiasmada sobre Georgie-sama últimamente. Tú la estás fastidiando demasiado. No puedo dejarte fuera de mi vista. ¡Oh, oh! Canon-kun. Charlemos por un rato. Oh. No podemos hacer eso ahora. Estamos trabajando. Tú sigues mofándote de mí, Georgie-sama. ¿Pero cómo va entre tú y Jessica-sama? Oh, 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 oh. Nada está sucediendo en particular. Si tú tienes tiempo para hablar sobre eso, solo terminemos esto. Canon estaba muy obviamente intentando cambiar de tema. Don't tell me. Así que Shannon fue a hurtadillas detrás de él y le empujó hacia la cama. Esto podría dar para pensar mal, ¿eh, people? ¡Saquen el material! ¿Por qué rechazaste a My Lady cuando ella te pidió de ir con ella para saludar a los familiares? Porque tengo trabajo que hacer. Mentiroso. Tú de hecho no tienes nada de trabajo para nada. Shannon y Canon habían intercambiado roles. Normalmente Canon era el que estaba en control, pero cuando se trataba del romance era lo opuesto. ¡Qué cosas, eh! Tal como Shannon había dicho, Jessica y Canon se suponía que habían sido los que iban a saludar a los familiares en el puerto de Nijima. Sin embargo, Canon de repente había proclamado que él tenía trabajo que hacer, así que Kumasawa había ido en su lugar. Canon no tenía nada de trabajo que hacer. Shannon sabía esto. My Lady me contó. A pesar de todo lo que sucedió después del festival cultural, sus sentimientos por ti no han cambiado. Incluso a pesar de que yo soy un mueble. Eso es cierto. Y soy un mueble también. Y aún así tú estás enamorada de un humano. Incluso a pesar de que eso nunca va a ser posible. ¡Oh, come on, Canon! ¿Tú crees? Quizá pensándolo de esa manera es lo que nos hace muebles. No tengo ningún sentimiento en especial por My Lady Jessica. Solo pienso en ella como la hija de la familia que servimos. ¿En serio? En serio.
Parece que lo dice muy en serio para mí. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Hay una posibilidad de que Georgie-sama se propondrá hacia mí esta noche. ¡Ella ya lo sospechaba! ¡Ojo! Shannon llevaba una sonrisa increíblemente pacífica sobre su rostro, pero Cannon podía decir que no había manera de que dejaría que cambiara de tema. Cannon se dio de cuenta de que ella debió de haberle ayudado aquí en la casa de huéspedes en orden de hablar con él sobre esto, y él chasqueó su lengua suavemente. ¿Tú realmente crees que puedes casarte con un humano incluso a pesar de que eres un mueble? Creo que puedo. Eso es imposible. ¿Por qué? El sueño de futuro que Georgie-sama ha imaginado para ambos es algo que nunca puede estarle. Bueno... No somos humanos. Somos muebles, inferiores a ellos. Georgie-sama solo cree que tú eres humana. Bueno, eso es cierto, pero... Estoy impresionado de que te las hayas arreglado para engañarle por tanto. ¿Cómo engañarle? ¡Oiga! ¿Realmente crees que puedes seguir engañándole de esa manera por siempre? Incluso a pesar de que tú sigues sin haber sido capaz de decirle que tú eres un mueble. Esto es como estar viendo una conversación de... tú mismo, como estás tú, el pensamiento positivo en todo instante de oh sí, por supuesto que puedo, y luego está el típico pensamiento negativo que tenemos todo el rato en la mente y está en plan de no, you can't. Ser mueble o ser humano no tiene nada que ver con esto. Creo que Georgie-sama aceptará todo de mí. Y aún así, tú no tienes el coraje para comprobarlo y asegurarte. ¿Sabes? Estoy planeando decir que sí. Oh. A la vez que Shannon miró hacia el techo, ella habló del futuro imaginado que ella y Georgie crearían. A pesar de que algo de ansiedad sobre el futuro apareció sobre su rostro, así lo hizo la alegría de descubrir cómo era vivir con amor. A la vez que Cannon observó este sueño vívido que él estaba siendo mostrado, él sabía que ninguna de sus palabras llegaría a Shannon más. Oh. Tú puedes hacer lo que quieras. Una vez que tú has dicho algo, tú eres increíblemente terca. Quiero vivir la vida por mí misma, a mi propia manera. He decidido parar de preocuparme sobre quién es mueble y quién es un humano. Honestamente, Shannon hace bien, a mi parecer, claro. Cannon caminó hacia la ventana silenciosamente. Él vio el jardín de rosas lleno con aburridas flores grises floreciendo. Él comprendía que Shannon estaba actuando sobre su lugar, y él sabía que su relato no tenía oportunidad de un final feliz. Sin embargo, él también sabía que ahora Shannon había tomado su decisión. Ninguna palabra de esto podría cambiarle de idea. Nara, en ese caso, no importa lo que diga. Si te digo de parar, tú no escucharás. Si te digo de hacer lo que quieras, tú harás lo que quieras. ¿Por qué estás hablándome sobre esto? No es como que te importe cuál es mi respuesta. Lo que quiero saber es cómo te sientes sobre My Lady.
No tengo nada que ver con vosotras dos. Realmente, ¿no sientes absolutamente nada por Malady? También está insistiendo y molestando. No creo que sea la solución, señorita. No, no lo tengo, como sigo diciéndote. ¿Uso? Mentiroso. ¿Por qué crees que es una mentira? Lo sé. Soy tu hermana mayor. No lo sabes. Tú no puedes saber lo que estoy sintiendo. Lo sé. Sé todo sobre ti, Kanon-kun. Si realmente lo sabes, entonces ¿por qué estás preguntando? Tu cabeza y corazón ya están llenos con tus sentimientos por Georgie-san. Y esa devoción de un solo corazón es lo que me encanta sobre ti. Eso es por lo que estoy apostando por ti de la única manera que puedo, ¿sabes eso? De otro modo, incluso yo. ¿Incluso yo? ¡Incluso yo! ¡Podría dejar enamorarme por Malady! Kanon finalmente dio la vuelta para mirarla honestamente y abiertamente diciéndole sus verdaderos sentimientos. Eso era lo que Shannon había querido escuchar. Y, habiéndole escuchado, ella se acercó incluso más a los verdaderos sentimientos de Kanon. No, tú no puedes plantearlo de esa manera. No te dejaré. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué se supone que diga? No trates de esquivarlo diciendo me habría enamorado de ella. Todo lo que necesitas hacer es honestamente decirme lo que realmente sientes. Malady es demasiado abrumante para mí. La manera en la que ella vive es cegadora como el sol. ¡Eso es lo que me encanta de ella! Estaba tan feliz cuando Malady estiró su mano y me pidió caminar con ella. ¡No! ¡Sigo feliz! La amas, ¿no es así? ¡Sí, lo hago! ¡Amo a Malady! ¡Sí se notaba, güey! Finalmente, Kanon confesó sus sentimientos en su enteridad. De hecho, diciéndolo en voz alta, él finalmente comprendió cómo él verdaderamente se sentía. Tan apasionadas lágrimas cayeron de sus ojos. Kanon finalmente lo aceptó. Él no podía detener las lágrimas de caer de su rostro. Malady era exactamente como yo, encerrada en Rokenjima y viviendo sin ninguna esperanza para nada. Y aún así, ella fue capaz de iluminar su propio camino y crear su propio destino. Ella era tan cegadora que la envidié. Sentí como que si pudiera estar con ella, podría encontrar mi verdadero ser, en vez de la persona penosa que soy ahora. Cuando tú rechazaste la confesión de Malady, ¿estuviste triste? ¡Lo estaba! Nunca me di de cuenta de que mentirme a mí mismo podría ser tan triste, tan doloroso, tan crucificante. Y solo no podía perdonarme por herir a Malady con esa mentira. Creí que no tenía ningún derecho a enamorarme de nuevo. Pero lo tienes. El derecho a amar es algo que solo puedes darte a ti mismo. Cierto.
Ser un mueble o no, no tiene nada que ver con ello. Si tú te dices a ti mismo no, entonces nunca sucederá. Tú no debes pensar de esa manera. Eso es por lo que me di a mí misma. El impudente mueble que soy, el derecho a enamorarme. Y tú lo tienes también. El derecho a enamorarme. ¡Vamos, Canon! ¡Lo tienes! Sí. Si tú no puedes dártelo a ti mismo, entonces yo lo haré. Gracias. Siento como que puedo finalmente ver el mar. ¡Oh! ¡Los bebés! Estoy segura. Esta noche, Georgie-sama te propondrá hacia mí. Cuando lo haga, aceptaré. Tengo intención de dejar esta isla y empezar una nueva vida en un nuevo mundo. Si ese es el camino que has elegido, entonces no tengo nada que decir en el aspecto. Dejaré esta isla y nunca regresaré de nuevo. Significará decirte adiós, Canon-kun. Oh, ¿sí? Tienes razón. No nos veremos de nuevo, ¿no es así? Si amas a Malady desde lo profundo de tu corazón, y si puedes honestamente decir que tus sentimientos al menos son tan fuertes como los que tengo por Georgie-san, entonces tú y yo necesitamos arreglar esto. De esta manera es mejor para ambos. No te rindas en tus sentimientos por mí. Incluso a pesar de que mi egoísmo podría mantenerte de tu felicidad, ¿por qué haría algo así? Estoy completamente advertida de ello. Mi felicidad te está haciendo daño también. This is getting weird. No tenemos elección excepto herirnos al uno al otro. Tal como ella dijo esto, Shannon dio su espalda hacia Canon. A la vez que Canon observó a Shannon desde atrás, él fue golpeado por su fuerza, y el amor de hermana que ella mostró siguiendo pensando en él a pesar de todo. Vivir contigo me hizo feliz. Yo también. No habría durado tanto sin ti. This is getting weird. So much weird. Y eso es por lo que fui capaz de conocer a Georgie-san. Sí, y no me habría dado cuenta de cuán brillante es Malady si no fuera por ti. No abandonaré mis emociones. Me concentraré solo en mis emociones e ignoraré todo lo demás. Y no miraré atrás cuando atrapen tu corazón. Yo también. No te usaré como una excusa para ocultar la manera en la que realmente me siento. De cualquier modo mi amor conlleve a fructificación. O el tuyo lo haga. Pongámonos de acuerdo en celebrarlo el otro.
Sí. Lo prometo. Y si gano, amaré a Ma Lady y te atesoraré. Gracias. Pero si gano, te olvidaré a ti y a esta isla y me iré de este lugar por siempre. ¿What? Sí. Quien quiera de nosotros que gane, esa persona perseguirá su amor con todo lo que tiene. Incluso si saben que ese amor no será requerido. Sí. Después de todo, oh, somos muebles, no más. What the fuck is happening? ¿A qué ha venido todo eso? Empiezo a tener miedo. What is that supposed to mean? Hey, 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 hold on. Nadie va a explicarme científicamente qué ha sido eso. Primero tenemos un butler deprimido porque no puede tener a su beato. Y ahora de repente tenemos a los dos muebles de turno diciendo como que el amor del uno al otro les está haciendo daño de alguna manera. Lo cual no lo entendería por parte de Canon. Y... ¿what? ¿What is going on?